costes, a lo mejor es un poco pronto para decirlo, ¿no? Lógicamente mejora la cuenta de resultados en un momento necesario. No sé hasta qué punto, ni hasta qué punto puede redundar en algo que hoy es vital para en este momento para los españoles, que es en el empleo. ¿Ustedes creen que hasta qué punto puede redundar en, bueno, pues en que sea menos dramático para sus plantillas también este ahorro de coste, o estamos hablando de otras magnitudes? A ver, está, desde mi punto de vista, todo lo que sea mejorar las cuentas de exportaciones de los negocios redunda en dos aspectos. Uno, en animarse a crecer, hacer nuevos hoteles, a construirlos, y eso redunda en empleo y también en volver a recuperar muchos puestos de trabajo que desgraciadamente por la crisis se han perdido, ¿no? Si las empresas hosteleras van bien y ganan dinero, estoy convencido que vamos a volver a intentar ponernos en los niveles que estábamos hace unos años, cuando la situación no era tan crítica como ahora, ¿no? Tanto reducir y mejorar la calidad, porque yo quisiera dejar muy claro que aquí no se trata solamente de reducir, sino reducir, pero sobre todo mejorar la calidad, que es mejorar el servicio. Yo creo que esto va a ser bueno para los hoteles que se afilien a Cooperama, esto va a servir para mejorar las cuentas de explotaciones y esto va a servir, lógicamente, pues para intentar paliar lo que tú dices, es uno de los más grandes que hay en este país en estos momentos, que es el paro, ¿no? Bueno, esto es una perla para NH, pero es verdad que el año pasado ustedes no solo no redujeron plantillas, sino que creo que aumentaron un porcentaje pequeño, pero bueno, no solo mantuvieron, sino que aumentaron la plantilla, ¿no? Sí, diría que en el mundo de hoy 3% es un porcentaje grande. Porque, sí. Ya solo mantener. Ya sí, solo mantener. No, hay un truco, digamos, no somos magos. Aquí la decisión que se tomó a nivel de NH fue de concentrar toda la central de reservas de todos los países que antes teníamos, Alemania, Holanda, independiente, concentrarlas en Madrid. Se eligió Madrid, NH es una empresa española, estamos en Madrid, encontramos un partner muy bueno en Telefónica y de todo este tipo de acuerdo nació la posibilidad de incorporar 200 personas nuevas a la central de reserva. Entonces, esto es un poco la cosa. Pero contestándote a tu pregunta inicial del empleo, yo creo que si competimos mejor en todo, pero también gracias a este componente, podemos reflexionar parte de nuestro ahorro, de nuestra mejor competencia en el mercado. Entonces, ser más competitivo en el mercado. Y yo defiendo desde hace años que nuestro sector turismo es el único en un país como este que puede crear empleo rápidamente. Una mejora de ocupación a nivel de hotelero, de cualquier hotel nuestro, necesita, exige un aumento de la ocupación rapidísimamente. A mí me parece muy bien esos programas que todos los países tienen en mi país, construir el puente entre Sicilia e Italia. 7.000 millones de euros de inversión, tardaremos 15 años, creemos empleo. Yo creo que el empleo en países como Italia y España se puede conseguir rapidísimamente mejorando la competitividad del sector turístico. Vale, pues me pone la pregunta, vamos, como a Felipe II. Entonces, ¿qué le falta al sector? ¿Qué demandan ustedes? A ver, hemos conocido los últimos datos, bueno, pues sí, son un poquito mejores que el anterior, porque claro, el anterior fueron dramáticos, o sea que tampoco mejorar un poco. El año que viene, pues bueno, la esperanza es que la cosa siga un poco mejorando. Al fin y al cabo, recuperar España, ese cuarto puesto en el mundo, que es muy importante y que además es la gallina de los huevos de oro de la economía española, desengañémonos. Entonces, ¿qué es lo que les falta? ¿Qué demandarían ahora mismo? ¿Cuáles son las necesidades imperiosas del sector para volver a recuperar la fuerza que este sector tiene que tener y que le corresponde en la economía española? A ver, según mi opinión, no volveremos ya nunca más a tiempos pasados. Y esto es algo que nos tenemos que mentalizar, ¿no? Los tiempos futuros, no digo que van a ser ni peores ni mejores, van a ser diferentes. Pero si pensamos que, tal como está el mundo hoy día, vamos a volver a situaciones pasadas, estaríamos, yo creo, equivocados. Lo primero que demandaríamos es de que se acabe esa situación de crisis en el mundo entero, no en España, sino en el mundo. Parece que eso está más lentamente de lo que nos gustaría, pero está en camino, ¿no? Si nos concentramos en España, a ver, yo creo que primero es muy importante terminar con una cierta crispación de pesimismo que existe en este país, ¿no? El pesimismo, lo negativo, no vende turismo.
El turismo tiene que vender optimismo y ganas de disfrutar, ¿no? España está demasiado crispada en todos los aspectos, en los aspectos económicos, políticos, y continuamente vemos que la situación, lo que hay que luchar es para conseguir que tanto los sindicatos, los trabajadores, como los empresarios, como el gobierno, hagamos un esfuerzo para que esto sea así. Un error gravísimo que tenemos a veces es pensar que las empresas son de los empresarios. Las empresas no son de los empresarios. Las empresas son de los trabajadores y de los empresarios. No hay ninguna empresa que pueda funcionar solamente con empresarios, ni ninguna empresa que pueda funcionar solamente con trabajadores. Por eso, lo que hay que intentar es que el mundo social, los sindicatos, básicamente los dos grandes sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, y también por parte de los empresarios, la COE, seamos capaces de encontrar, conjuntamente con el Gobierno, una fórmula para intentar avanzar, ¿no? Yo espero y deseo que el tema de las pensiones se resuelvan. Esto bajaría un poco la crispación que hay de que España está en una situación compleja. Nos lo exige Bruselas y hay que hacerlo. Y después el gran pacto social. Yo no sé si estamos en el momento en que hay que pensar ya en un plan de algo como una Moncloa 2, pero algo hay que hacer. Lo que estoy clarísimo es que lo que no se puede hacer es seguir en una situación de tristeza, de pesimismo, puesto que eso no vende, y eso es lo que en esos momentos tenemos, desgraciadamente, en este país. Una feria como esta ayuda, ¿no? Y una asistencia como esta ayuda a pensar que, bueno, que todavía hay mucha gente que ve el futuro con optimismo, con ganas, y que está dispuesta a seguir luchando para conseguir recuperar una situación compleja, pero que, repito, en el futuro será diferente, a lo mejor mejor que en el pasado, pero en cualquier caso diferente. Pero, señor Bullo, por centrar, eso a nivel general de la economía española, la necesidad de generar confianza, pero claro, para eso hay que hacer medidas y tal. Pero yo desconozco si ustedes se han reunido en los últimos 4 meses con el ministro del ramo y qué es lo que le piden, o sea, porque vale, sí, la reforma laboral, la reforma de las pensiones, pero más específicamente el sector, por supuesto que necesita la contratación, en fin, todo lo que se necesita el país, pero supongo que concretamente el sector demanda cosas muy concretas que no tengo ni idea si les escuchan o se reúnen o no. Yo encuentro primero una constante entre el desinterés de todos los gobiernos europeos cuando se habla de turismo. Eso no es solo aquí en España. Es un interés injustificado, pero a nivel legislativo y a nivel de gobiernos, y no hago hincapié en este país, pero en todos. Casi todos los países europeos no tienen un ministro de turismo. Representamos el 10-11% del Producto Interno Bruto en este país, 12% de la ocupación, pero parece que no levantamos tanto interés. No sé por qué, será culpa nuestra. Se han montado grupos como Excel Tour, como otros grupos, para intentar que la voz del turismo llegue más arriba o más contundentemente, pero por el momento. Me parece, antes del verano pasado, el presidente Zapatero invitó un grupo de operadores del sector turístico del cual yo hacía parte. Presentamos una serie infinita de peticiones porque creo que nadie como el sector hotelero estamos dispuestos a pedir lo que sea. Hicimos una lista enorme en 3 horas de reuniones. El Plan Marshall. Pero yo defiendo que nosotros no queremos ayudas, no queremos subvenciones, no necesitamos. Muchos de mis compañeros del sector buscan ayudas del Estado. Yo no busco esto, yo busco que me ayuden a competir mejor. Y se ha demostrado en muchas industrias que la ayuda estatal no es la mejor para mejorar las empresas. Las empresas descansan, reciben dinero público y descansamos. Yo no busco esto, yo busco, por ejemplo, mi propuesta única sería estudiar formas de relaciones laborales más adecuadas a lo que es hoy en día el sector. El sector turismo ha cambiado en España y en el mundo en forma notable en los últimos años y las normativas son las mismas, ¿no? Hay Internet, se cambian las normativas relativas a Internet. Hay los teléfonos móviles, se crea la normativa del teléfono móvil. Cambia el turismo y no se cambia nada. Y esto creo que es inaceptable. Ejemplo. Nosotros en Holanda tenemos una flexibilidad laboral que satisface tanto al trabajador como la empresa, fantástica. Tenemos contratos en Holanda donde un trabajador puede trabajar todos los lunes.
o todas las tardes, o todos los días de las 3 a las 6 de la mañana o de las 3 a las 6 de la tarde. Y adecuamos. Tanto que yo el primer día que analizábamos nuestra empresa en Holanda, teníamos 60 hoteles y 10.000 empleados. Digo, eso no puede ser. Pero eran 10.000 personas y al final eran el equivalente de 2.000 empleados. Pero eran 10.000 personas que conjuntamente cada 4 hacían una. Flexibilizando. Uno puede tener una madre enferma, puede tener los niños por aquí, por ese. Y eso aquí es una barrera, en Italia igual, es una barrera que no se puede romper. Nosotros podemos tener el desayuno a tope con los meetings desde las 8 a las 10, tener una plantilla de 20 personas, luego se van todos en las reuniones y nosotros seguimos pagando estas horas, la gente se aburre, no trabaja y no hay algo que no funciona. Entonces yo, la palabra clave, tanto americana o alemana, porque la Alemania se está llevando todo en todo, es productividad. Marisol, ustedes que son hoteles más pequeños que a su vez se han unido, supongo que habrán vivido mucho más, no sé si dramáticamente yo diría, esta nueva, bueno, pues cómo los españoles se han ido, bueno, pues adaptando a esta crisis, que es, pues quiero la misma oferta pero con menos precio y buscando, vamos, debajo de las piedras para conseguir hacer algún viaje con menor coste. ¿Ha visto usted un cambio en este último, digamos, semestre de 2010 y esperan que esto cambie un poco o se compense con el extranjero que parece que en algunos países empiezan a salir de la crisis y pueden empezar a volver y a gastarse algo más? Porque claro, también hay que contar que ha venido más extranjero pero no se gastan un duro. Efectivamente, nosotros en los hoteles independientes pues hemos vivido la misma situación que las grandes cadenas. En este sentido, la ventaja es que el hotel más pequeño o el hotel independiente tiene más posibilidades de tomar medidas más rápido, más a corto plazo. De todos modos, efectivamente, lo que ha dicho es cierto. Nosotros en el año 2009 casi todos los hoteles hemos tomado medidas que ahora en el año 2010 nos han, dijésemos, dado unos mejores beneficios. Y en este sentido estamos esperando que el 2011 pues aún sea más, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Juan Gaspar de que hemos de ser positivos, hemos de quitar la crispación y hemos de ver realmente la realidad. No van a venir los tiempos que hemos pasado, pero van a venir tiempos mejores. Yo ahí sí que me gustaría añadir que es muy importante que en este país, en España, nos creamos que la industria número uno de nuestro país es el turismo. Y es que aún no nos lo hemos creído, porque es que realmente hacemos muy poquito ruido. Cuando hay algún problema con algún otro sector, hay un ruido tremendo, portadas de la televisión, y aquí realmente no estamos convencidos. Y la industria número uno de España, hoy por hoy, continúa siendo el turismo. Y del mundo, pero de España, sin lugar a dudas. Y la realidad es que, en este sentido, somos muy poco conscientes, yo creo que hasta los propios ciudadanos.